Cada día, por una hora, me siento en esta mesa, en esta misma silla, con un único propósito: hacer conciencia de la importancia de escuchar para crecer. Y créanme que no es tarea fácil. Tampoco creo que tengo el poder de escuchar. El libro es solo el reflejo de la intención, de la búsqueda permanente por encontrarlo. Nunca me lo enseñaron en la escuela, no sé si a usted, ni siquiera ninguno de los superhéroes animados exalta esta condición. Hoy siento que necesitamos crear al superoreja como estímulo para hacer mejores escuchas, sobre todo enseñarle a los niños desde bien pequeñitos. Pero mucho he podido aprender y recorrer por este continente gracias a Cala, al equipo de Cala, a CNN y a este primer libro que titulamos El Poder de Escuchar. Ustedes me han visto regalar el libro, algunos invitados, pero nunca he podido contarles a través de este programa, nuestro programa, el cómo, el por qué y mucho más detrás de la historia de escribir un libro, impartir conferencias y seguir aprendiendo como comunicador y ser humano. Cuando aquí me siento como entrevistador, el protagonista es el invitado o la invitada. Tal como me dijo Larry King, en una buena entrevista, entre menos se escuchaba mi voz mejores resultados obtenía. Y es por eso que siguiendo ese consejo, pues a veces hay que morderse la lengua. Pero hoy, por primera vez cedo esta silla para ser el invitado en Cala. Algunas de las preguntas que me hago es, ¿cómo se siente un ser humano cuando da el control a otro? ¿Qué se le ocurrirá a Tuti Furlan preguntar? ¿Hasta dónde podré responder con justa medida, ni más ni menos, esas preguntas tal como espero yo hagan mis entrevistados? Solo hay una manera de saberlo. Tuti, véngase usted a esta silla. Yo le ayudo. A partir de ahora el programa es suyo. Muy bien. Y yo me voy. El iPad se queda Muy bien. aquí. te Todo? ayudo. Muchas gracias. Pero ya, ¿es tu control cómoda? Comodísima. Muy bien, ya Me siento estás? con ganas de escuchar. Ahora me voy a desquitar, Ismael, me Venga. voy a desquitar. Venga. Bueno, eh, muchas gracias por hacer esto, porque sé perfectamente, no solamente porque a mí me ha pasado, sino uh -huh. sé que a tu audiencia también, el conocer tantas cosas que no escuchamos mientras tú entrevistas, mientras tú haces que broten historias de todos tus entrevistados. Así que primero, gracias. Y eh, le quiero pedir a toda tu gente linda, a toda la gente de Latinoamérica, que son millones, yo lo sé que me ayuden a hacer esta entrevista. Ya saben que las redes sociales ahí están, hoy yo tengo el poder de <laughs> no de escuchar, de leer todos sus mails, sus, sus, emails, sus eh, Twitter, sus facebooks. Por favor, ayúdenme a hacer esta entrevista. Quiero empezar por preguntarte por qué, por qué si un comunicador, un periodista busca estar en un espacio tan hermoso, tan privilegiado como el que tú has tenido, de repente se le ocurren hacer más cosas. ¿Por qué, Ismael? ¿Por qué escribir el poder de escuchar? ¿De dónde sale? Yo creo que porque, Tuti, soy un inadaptado. La palabra suena un poco fuerte, pero es la verdad. Yo siempre fui un inadaptado social. Y siempre quise más de lo que tenía alrededor. Y siempre me reté mucho más allá de las circunstancias que me rodearon. Si no, todavía viviría en el Caney, un pequeño pueblo a las afueras de Santiago de Cuba. Si no, todavía viviría en Cuba. Quise explorar. Fui, la verdad, un Don Quijote. Y escribir un libro, ¿cuánta gente no ha querido escribir un libro? En las conferencias siempre digo: levante la mano el que quiere, en algún momento pensó en escribir un libro. La mayoría de la gente levanta la mano. Luego digo: levante la mano el que empezó a escribir el libro. Van descendiendo las manos. Después digo: ¿quién terminó el libro? Y son muchos, muchas menos las manos. Y las muy pocas es: ¿quién publicó un libro? Y hoy no hay pretexto, porque hoy tú puedes conseguir una editorial o no. Pero nadie te impide que puedas autopublicar un libro. Entonces, es eso, fue vencer el autosabotaje, la resistencia, el miedo, la duda de decir, tengo algo que compartir con los demás. Ahora, ese algo que compartiste con los demás no era algo sencillo. Tú lo llamas el poder de escuchar uh -huh. y das tips muy interesantes, das lo que tú has aprendido, eh, tu filosofía de por qué escuchar y saber escuchar más allá de las palabras, pero hablas de tu vida también. Uh -huh. Abres tu corazón de una manera que tocas profundamente eh, el alma del lector. Y logras trasladarnos a ese dolor, a esa incertidumbre, a esa soledad, a muchas cosas más. No es tan fácil abrir la uh -huh. vida así por así. ¿Por qué abrir tu vida, Ismael? Y en el primer libro, además. Sí. Bueno, mira, yo siento que por mucho tiempo traté de ser una persona que no era. Traté de aparentar tantas cosas por ser un molde al que la sociedad pudiera fácilmente etiquetar. ¿En qué? Etiquetarlo cómo. En todo, en todo, o sea. Muchas cosas que hacía, las hacía, como una vez me dijo Jorge Ramos, me dijo, ¿pero no será que tú quieres agradarle demasiado a la gente? Le digo, no, no, ya a esta altura no tanto. Creo que he logrado congeniar quién es la persona que sale en televisión y quién es el ser humano, que cuando se apagan las cámaras sigue 24 horas siendo quien es. Y yo creo que realmente eso es lo que me hizo abrir mi corazón y hacer una catarsis con el libro. Porque hay muchos temas en este libro que por tantos años los escondí sí. por un tabú estúpido, porque la sociedad te dice que si en tu familia hay problemas mentales, de eso no hables. A mí hubo gente, ejecutivos de televisión, que me dijeron, tu carrera se va a ir a la basura, tu credibilidad como periodista se va a ir a la basura cuando digas que tú vienes de una herencia de esquizofrénicos, que tu papá sufrió la esquizofrenia, que tu hermano tiene la esquizofrenia. Y yo en ese momento le dije, si ser auténtico, y mostrar las verdaderas vulnerabilidades de un ser humano pone en riesgo mi credibilidad, entonces no hago nada aquí. Te la jugaste. Me la jugué y me la sigo jugando. <laughs> y sabes que al final es lo que yo creo que la gente tiene que entender: que no es ser fuerte por ser fuerte con falsas corazas y escudos, que nuestras verdaderas fortalezas están en mostrarnos tal y como somos con nuestra vulnerabilidad. Ahí está la fuerza. Y con esa misma autenticidad y sinceridad con la que me estás respondiendo te pregunto porque uno dice bueno a lo mejor ya estaba en su programa exitosísimo y cada año creciendo más le fue fácil hacer un libro las editoriales se han de haber peleado por publicar un libro de Ismael Cala cómo fue ese camino de buscar no, una editoría? cómo fue no fue tan fácil pero fíjate que yo lo que hacía es hay un proceso que yo comparto con mucha gente que es de uno de mis grandes mentores que es Tony Robbins uh -huh. que se llama el modelado y Tony Robbins dice hay un atajo al éxito. El atajo al éxito es: ¿a dónde tú quieres llegar? Estudia el camino y el recorrido de esa persona a donde tú quieres llegar, porque a lo mejor te es más fácil estudiar sus fracasos y aprendizajes, y eso fue lo que yo hice. Con cada escritor que yo tenía de este lado donde hoy estoy sentado, yo le preguntaba: ¿qué tan fácil te fue publicar un libro? ¿Cómo lo lograste? Claro. Y de la experiencia de toda esa gente logré que Bárbara Palacios, ¿verdad? Todo, todo el mundo conoce a Bárbara Palacios, sí. bueno, pues me dijera, ¿sabes qué, Ismael? Yo te puedo presentar a los que publicaron mi libro. Al final fueron los de Thomas Nelson, no salió el libro con Thomas Nelson, luego mi manager buscó otras editoriales, pero no fue un proceso fácil. Ciertamente cuando tienes una plataforma como tengo yo con CNN para todo el continente, es mucho más fácil que alguien que viene y dice quiero publicar mi libro y no tiene esa plataforma pública, pero no es imposible. De hecho, te digo algo, ¿sabes quién va a publicar un libro muy pronto? ¿100? Héctor Castro. ¿De verdad? Uno de mis productores de aquí de Cala ¡Qué genial! saca un libro. Y Héctor no tiene un programa todos los días en prime time. Pero lo va a hacer. Pero, pero ya está publicando el libro, sale ahora. Qué genial. Entonces, nada más te pongo ese ejemplo. Como muchas otras personas que conozco, no hay nada que impida que alguien logre un sueño. ¿Estabas atado al éxito del libro? Porque, a ver, uno hace un proyecto y lo dice que sea un éxito. Uh -huh. ¿Te costó o te cuesta? Te pregunto, aún... Un... Luchar con el se vende, no se vende, la gente lo acepta, no lo acepta, comentarios positivos, negativos, ¿cómo manejas eso? Uh, no, no. Lo de se vende o no se vende nunca me preocupó. Uh -huh. Lo que sí me preocupó es qué valor de añadir significado a la vida de la gente que va a comprar este libro yo voy a entregarle. O sea, eso sí me preocupaba. De hecho, Carlos Alberto Montaner es uno de los escritores... De los varios que consulté, te digo, venían al programa y yo les preguntaba: cuando ustedes terminaron el libro, sentían en algún momento que era buenísimo y en otros momentos que era pura basura. Y todo el mundo me decía: sí, te va a pasar no con el primer libro, te va a pasar con el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto. ¿Lo has sentido entonces? Pues muchas veces. De verdad. Yo no me atrevía a entregar el manuscrito final porque yo decía: ¿a quién le importa esto más que a mí o a mi abuela o a mi familia? No, entonces la verdad mira es un proceso en el que uno tiene que en algún momento dejarlo ir y ya vendrá el segundo o el tercer libro, pero en algún momento había que dejarlo ir. Entonces eso sí me preocupaba, Tuti, y la verdad estoy feliz de que el libro haya sido un éxito en muchos de nuestros países. Qué lindo. Te pregunto, ¿por qué elegir personajes? Porque los mencionas de alguna manera a mí me da la, la sensación, no sé si lo eh, acordaste formalmente uh -huh. con Don Francisco y con Larkin, los pusiste de alguna forma como un par de personajes que, que, que escuchan muy bien. ¿Por qué ellos? ¿Por qué? Yo creo que Larry King tenía yo una deuda de gratitud y él no lo sabía. Y es que yo estudié a Larry King para atreverme a hacer este programa. Recuerdo wow. que cuando Cynthia Hudson, la gerente general nuestra, a quien agradezco igual que Eduardo Suárez, la confianza, porque yo era el último en la cola en CNN en español. De hecho, hoy voy a decir esto porque lo comparto con mucha gente. Yo me había salido de CNN en español porque había sido freelancer. Había cubierto todas las posiciones, había dicho en muchas ocasiones, y la gente que me está viendo en Atlanta, que me conocen desde hace 10 años, saben que no estoy mintiendo. Salía en todos los programas diciendo: Soy Ismael Cala, hoy por Patricia Yaniot, hoy por Daniel bioto hoy por Carlos Montero. Casi llegué a tener el síndrome de las múltiples personalidades. Entonces hubo una historia. Y cuando Cynthia Hudson y Eduardo Suárez me dijeron: Sí, creemos que tú puedes hacer esto, yo le dije: Bueno, es que la fórmula ya está. Es Larry King hacerlo en CNN en español que nunca se hizo y él lo tuvo por 25 años. Por eso escogí a Larry King. Y don Francisco, porque le debo a don Francisco, por una entrevista que se hizo en el 2006, uh -huh. le debo a don Francisco que me llamara el dueño de América TV, el canal local de Miami, a las... Diez horas de haber hecho la entrevista con Don Francisco sin él conocerme y me ofreciera mi primer trabajo en Miami. Uno no sabe por dónde la vida te va a dar vuelta Exacto. y a dónde te va a llevar y a dónde te va a poner la siguiente misión. Porque mm -hmm. de esto ha salido una misión muy grande, de la cual has tocado cientos de corazones y has inspirado a muchas almas.